Bienvenidos, queridos hermanos, de Ser Sansón No Basta, al estudio de Cantar de los Cantares, el lugar santísimo de la Escritura. Este libro que nos ha venido confrontando acerca de la característica del esposo, de la misión del esposo, nos habló acerca del propósito del esposo. Pero en esta ocasión estamos siendo doblemente confrontados al entender cuál debe ser ese amor que ha tocado la puerta de nosotros una y otra vez, un amor que insiste, un amor que calla, un amor que siempre está dispuesto, un amor que constantemente espera que la amada despierte de su profundo sueño, que deje las excusas para levantarse de la cama, que deje los pretextos como la hora o el tiempo para poder abrirle a su Señor, que la llama aún cuando es de madrugada, aún cuando los demás duermen. Así que, sin más, vamos a empezar. Gracias a nuestro hermano Diego Contreras. Hermano, te escuchamos. Buen día, caballeros. Buen día, estimados Ser Sansón No Bastatenses. Hermanos en la fe, otra vez, papá, nos concede estar juntos como si fuésemos uno solo para continuar con esta historia de amor, con este canto de los cantos que nos ha mostrado la verdad del Dios eterno con su amado, con cada uno de los suyos, que juntos formarán ese cuerpo de su elegida entre todas las naciones, entre todas las doncellas, para un día materializar esa boda prometida, ¿no? Y por fin el esposo y la esposa unidos y para siempre, eternamente. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras se llega a ese final que ya todos dilucidamos por la misma escritura, recordemos que la sesión pasada nos quedamos con esta imagen, o por lo menos yo. Pensando en el amor, cuando el amor calla, ¿no? El amor que calla. Por un lado, él que insistió, habló y decidió guardar silencio y apartarse, y por otro lado, ella que no sabe ahora qué decir si acaso se lo encontrara. Este idilio nos ha mostrado en gran manera cómo ante el amor perfecto, el amor de él, el amor que insiste y no se rinde, el amor que calla y espera soportando, queda expuesta lamentablemente la condición de la amada, con un amor inconstante que por un lado tiene un deseo ferviente de estar con él, que la escogió entre todas, y por el otro lado pareciera que se satisface fácilmente, que prefiere hacer como una digestión personal y privada después de deleitarse y verse sanada por su amado. En este péndulo de sensaciones que ella ha tenido, pienso que ella ha quedado con un sabor agridulce, y no en su boca, sino en su alma, y hasta me atrevería a decir que en su espíritu. Siempre escuchamos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Porque ¿cómo más se puede sentir alguien cuando se da cuenta que ha tenido algo inmensamente hermoso, invaluable, inmerecido y de pronto ya no lo tiene? Si fuese por algo fortuito, por algo accidental, por el producto de terceros, el dolor seguramente puede ser incalculable, pero cuando la pérdida es por decisiones propias, la frustración puede parecer tan eterna como lo que antes se tenía en las manos. Un amor que no dejará de ser nunca, pero que en este momento no está. Ella, la amada, escuchó la voz de su amado, pero aún sabiendo que la fe viene por el oír, ella no le siguió. Él le manifiesta después su condición, él está mojado por el rocío de la noche y ni siquiera la lástima o la pena tampoco la levantan a ella de su cama. Es decir, ni la declaración amorosa le alcanzó, la sedujo, ni la necesidad urgente de él la movilizó. Ninguna de las dos situaciones. Pero sin embargo, ella al verle, recordemos su mano que entra por la ventana, toda ella se conmovió. Es como si oír no le alcanzó,
y se necesitará ver para que haya certeza y convicción de la verdad. Pero así no deberían ser las cosas, es al contrario como deberían ser las cosas. Y por ser al contrario, es que ella ahora está contrariada. Romanos capítulo 10, versículo 16 al 21 nos dice: Mas no todos obedecieron al Evangelio. En este caso, la amada pareciera que no obedeció. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y pienso que aquí se puede ver claramente la insistencia de Dios y la insensatez de su amada, de su pueblo, de su escogida. Cómo él por la historia ha venido insistiendo, calla, insiste y calla, insiste y calla. Y sin embargo su amada pareciera que se mantiene a veces inmutable, ¿no? Como que no le escucha, como que ni siquiera le ve. Hebreos 11, capítulo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca, de los que le buscan. Y la amada pareciera que esto no le alcanza, no le alcanzó el hecho de que la fe en ella la conmoviera, de que el amor la moviera. No le alcanzó en este momento, lamentablemente. Y así reanudamos este estribillo, esta quinta estrofa, con una amada que se dispuso a reposar dulcemente mientras quería dormir con placer en su aposento limpia y perfumada, y ahora la hemos encontrado tirada con la amargura de la pesadilla más horrible, semidesnuda, maltratada y herida, abandonada en cualquier calle porque él no está. Él se fue y tras él se fue su alma, habiendo declarado que otra vez está enferma de pecar y que su amor está enfermo y se muere sin él. Y entonces declara algo en esta dicotomía que ella tiene. Parece que algo de cordura queda y exclama a quien pueda oírla y se dirige a sus semejantes. Quizás ustedes lo puedan ver. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Quizás ustedes lo puedan ver porque yo no. Quizás ustedes lo puedan encontrar. Yo no puedo. Quizás ustedes puedan acercarse. Yo no. Quizás ustedes puedan hablarle. Yo no. Quizás a ustedes las acepte, porque a mí lo dudo. Soy indigna, no lo merezco, pero la verdad es que sin su amor no puedo vivir. Y ellas, sus semejantes, le contestan. Sigamos con este canto de los cantos. Versículo 9 del capítulo 5 de Cantar de los Cantares. Dicen las doncellas a las que ella convoca en medio de la noche tirada en una calle, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? ¿Pero quién es? ¿Pero qué es? ¿Tanto es para que estés así? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué hay en tu amado que hace que estés muriendo por su amor? Hay más amados, ellas se están declarando. ¿Qué tiene él más que otro? Hay otros amados, hay más opciones, puedes escoger, mira cómo te tiene, quién es él y cómo es él para que nos adviertas, que te ayudemos para que seas restaurada, sanada y salvada tanto como quieres. Y pienso que estos cuestionamientos que le hacen las doncellas a la amada que está ahora abandonada, parece que son usados para minimizar no solo el ardor de sus heridas que los guardas de la ciudad le provocaron,
sino el dolor incurable de la ausencia. Ya que no solo la amada va a exponer ahora a través de estas preguntas, no solo va a publicar y a declarar quién es él, el amado, y cómo es y qué es, sino que lo hace desde una confesión de sus semejantes. Hay testimonio en ellas, hay testimonio en los terceros, hay reconocimiento en otros, en los demás, de quién es ella, la más hermosa de todas. Deuteronomio 7, verso 6. Porque tú, amada, tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es testimonio de quién es la amada del Señor. Deuteronomio 14, verso 2. Porque eres pueblo santo al Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Por ningún mérito, sino porque a Él le plació, la amada es quien es. Entre todas las naciones, entre todas las doncellas, Él escogió para que su doncella sea única, para que sea santa. De ninguna manera fue por el esfuerzo de la amada, por los atributos de la amada, por la belleza de la amada, que el amado se conmovió, se sedujo. No, simplemente a él le plació, entre todas las naciones, entre todas las doncellas, escoger a una, y a esa una la quiere y está determinado en que será ella y no será otra. Este verso 9 motiva a que en la amada se despierte algo que parece que estaba más dormido que sus ojos mientras descansaba aquietadamente en su aposento, y es todo lo que hay en ella, todo lo que ha visto en él, lo que la sedujo y lo que la enamoró, y que está a punto de contestarle a ellas, a sus semejantes. Pero ahora yo les propongo hacer un Selah. Les propongo hacer una pausa. Reflexionar. Ninguno de los que estamos acá y de los que hemos podido participar en las sesiones anteriores y de los futuros oyentes tendremos excusas para reconocer al mirar hacia atrás que el Padre ha insistido siempre para que estemos no solo cerca de Él, sino con Él y en Él siempre. Aún durmiendo, mientras nuestro corazón pueda estar velando. Y si miramos hacia adelante, lo que él ya declaró, menos pretextos deberíamos tener. Pero tercos e insensatos seríamos en dar vida a quejas sabiendo que él, nuestro amado, cumplirá lo que prometió. Yo les propongo que nos pongamos ahora en la piel de la amada, que nos personifiquemos como ella. Recostémonos como al lado de ella, allá tirada en una vereda, en un andén, en una calle, ahí en medio de la noche, herida, semidesnuda. Recostémonos al lado de ella y acompañemos a esta mujer. ¿Cómo va a contestar? Como si la pregunta se nos hiciera a nosotros, pues en definitiva somos parte de su esposa. Esa es nuestra fe, ¿no? Somos su amada, somos el anhelo de su corazón. Hagamos Selah, con un canto que por lo menos a mí personalmente no para de bendecirme y que pienso que es el sello de este momento. La amada disminuida por su enfermo amor, reconociendo la pureza de su amado, la ternura de su amor, y que en vez de estar abandonada en cualquier lado, en cualquier lugar, su lugar es estar al menos a sus pies, deleitándose con él. Yo les pido el favor que presten mucha atención, que escuchen y se deleiten con lo que en alguna vez este hombre que se llama a sí mismo como perro de pastor, este siervo fiel una vez me bendijo y le he pedido que este amanecer nos comparta un canto que el Señor puso en su corazón y que creo que viene muy bien para que su amada, la amada del Señor, lo entone. Lo escuchamos, Lincoln.
tierno es tu amor que llegó a mi vida justo cuando moría. Qué tierno es tu amor que mis pecados limpió, sanó mis heridas, por mí él dio su vida. Qué hermoso es estar a tus pies, qué mejor lugar que con mi amado estar. Qué hermoso es estar a tus pies, qué mejor lugar que ante el Rey adorar. Atrapado, abandonado, yo estaba herido y muy angustiado. Tú me tomaste, tú me limpiaste, me perdonaste, tú en verdad me amaste. Qué hermoso es estar a tus pies, qué mejor lugar que con mi amado estar. Qué hermoso es estar a tus pies, qué mejor lugar que ante el Rey adorar. Qué hermoso es estar a tus pies, qué mejor lugar que con mi amado estar. Qué hermoso es estar a tus pies, qué mejor lugar que ante el Rey adora. Qué hermoso es, qué hermoso es estar ante ti, mi amado Señor. Gracias, Señor, por habernos tomado cuando estábamos solos, abandonados, desamparados. Porque bien lo dice tu palabra, de lo vil, de lo menospreciado del mundo, tú tomaste. Gracias, Señor, por haberme elegido cuando aún mis propios padres no lo hicieron. Gracias por haberme elegido cuando aún el mundo me desechó. Gracias por haberme hecho valioso para ti. Por eso te digo con todo nuestro corazón, qué hermoso es estar a tus pies, qué mejor lugar que con mi amado estar. Tú eres lo mejor. Qué hermoso es estar a tus pies. Hemos reconocido nuestro lugar. Qué mejor lugar que ante el Rey adorar. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, por tu amor, que fue por nosotros, que fue por mí.
que no vi venir. Gracias por este amor que insiste, por este amor que calla y por este amor que está determinado a ir por nosotros. Bendito sea, Señor. Qué hermoso es. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicarán. Gracias, Padre. Permítenos estar siempre en ti y que tu palabra, como acabamos de ver y escuchar en boca de nuestro amado hermano, tu siervo, se siga haciendo carne en nosotros. Gracias, Padre. Permítenos estar a tus pies. Permítenos, Señor, estar a tus pies. Salmos 84, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y pienso que con este canto que el Señor puso en Lincoln, yo egoístamente pienso que la amada pudiese estar reflexionando y pensando y meditando, nosotros recostados con ella y viendo cómo puede ella responder a todas estas preguntas que le están haciendo sus semejantes, sus doncellas. ¿Quién es mi amado? Y es como si empezara a cantar adentro de ella su amor y decir, él es tierno, él me lavó, él me limpió, él me rescató y él es todo para mí. Todo para mí. Verso 10. Y ella empieza a decir: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Blanco y rubio. Como dejando claro que entre millares él resalta, dejando claro que entre multitudes su pureza, su perfección, su santidad, su excelencia no es comparable, no es medible. Ustedes me preguntan diciendo, ¿qué es mi amado entre todos los demás? Él es santo, él es puro, él es perfecto, con virtudes infinitas e innumerables. Es como que ella ya con tanta herida, como que sus ojos empiezan a brillar con este canto que escuchamos, empieza a surgir algo adentro de ella, una llamita, un pábilo que está humeando, empieza otra vez como a avivarse. Y ustedes me preguntan a mí, wow, él es blanco y rubio, señalado entre 10.000, Salmo 50, capítulo 1. El Dios de dioses, el Señor ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Porque le dicen a ella que hay entre tantos amados, ¿quién es el amado de ella? Y refiriéndose a otros amados y a otros demás, bueno, hay muchas deidades, hay mucho para escoger. Sin embargo, nuestro Dios que está por encima de cualquier deidad, él ha hablado, ha convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Salmos 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Salmos 96, verso 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Salmos 138, verso 1, te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses, te cantaré salmos. Y es como que ella quiere dejar claro que sobre cualquier cosa, sobre cualquier deidad, sobre cualquier poder y dominio y potestad, hay uno que resalta y es el Elión, el más alto. Aunque hayan más deidades y se hayan repartido los pueblos con ídolos, el Señor ha hablado y ha convocado la tierra. Eso a mí me habla de soberanía. Lo que Él dice, se hace. Si hubiese y Él se pudiera poner encima de todas las deidades, Él juzga y no hay quien pueda hablar. Y eso a mí me habla de autoridad. Ante Él toda boca se tiene que callar. Porque todos los dioses de todos los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Todos pueden ser poderosos, pueden tener dominio, pero solo hay uno que puede crear y que puede establecer su creación. Y eso, discúlpenme la palabra, me habla de todopoderosidad. Él es el todopoderoso.
Él puede hacer lo que quiera y cuando quiera. Y el salmista dice: Te alabaré con todo mi corazón delante de deidades, te cantaré salmos. Y eso me habla a mí de la dignidad que tiene el Señor. Solo Él es digno. Y también me hacía pensar en Daniel y en sus tres amigos fieles que en medio de tanta adversidad decidieron alabar por encima de reyes, de deidades, de pensamientos, declarar la dignidad del Señor, me perdonan de nuevo la expresión, la todopoderosidad del Señor, la autoridad y su soberanía, y sobre ello declarar quién era su rey y su Dios, y que no doblarían su rodilla ante otro. Entre muchos, entre todos, Él es único, no hay otro como Él, entre millares, Él es. Entre millares él resalta. Verso 11. Su cabeza como oro finísimo. Y podríamos decir mucho al respecto, la verdad. Sin embargo, si pensamos en la cabeza como aquella estructura que gobierna todo el cuerpo, entonces qué bendición para el cuerpo que la cabeza sea tan pura, ¿no? Lo está diciendo como oro finísimo. Entonces, qué bendición para el cuerpo que la cabeza no tenga impureza alguna, que no haya corrupción en ella, que sea 100% excelso y puro. Esto debe dejarle claro al cuerpo que decida lo que decida la cabeza, será lo correcto, lo justo, lo necesario. Se entienda o no se entienda, guste o no guste, se acepte o no lo aceptemos, lo que hay en la cabeza es irreprensible. No hay manera de cuestionarle, porque es la integridad en su máxima expresión. Y esta expresión de la amada da a entender que ella reconoce dicha virtud en su amado, que su cabeza es como oro finísimo, puro. Excelso. Efesios 5, versos 22 y 23. Las casadas, en este caso la amada, su pueblo, esté sujeto a su propio marido, es decir, al amado, como al Señor, porque el marido, el amado, es la cabeza de la mujer, de su amada, así como Cristo, y nos da aquel ejemplo, nuestro Señor es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Es como si ella reconociera, Él es mi cabeza. Y debí estar sujeta a él. No lo hice, no le abrí la puerta, pero reconozco y no quiero tener a alguien más encima mío, a alguien más con tal autoridad que él. Colosenses capítulo 1, verso 17 al 19. Y él, el Señor, la cabeza, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la eclesía, la congregación, su pueblo. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Nuestro Señor es la cabeza, Él es la autoridad, Él es el soberano, Él es el digno. No hay otro, no hay otro como Él, entre millares resalta. Isaías 55, versículo 8. Dice el Señor que Él es la cabeza, mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Es irrefutable lo que Él propone. No se puede cuestionar lo que Él dice, porque a pesar de que nos esforcemos y le conozcamos y le estudiemos, no podremos llegar a la altura de lo que hay en su mente, en su cabeza, a no ser que Él nos lo revele. El Señor tiene una cabeza como oro finísimo, puro. No hay corrupción en Él. Y el verso también sigue diciendo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Y hablábamos con mi esposa ayer, nos reíamos porque primero dice, él es blanco y rubio, pero ahora dice que sus cabellos crespos, negros, ¿cómo es esto? ¿Cómo podríamos definirlo? Y me llamó muchísimo la atención y me pareció muy atractivo. Perdón. La referencia que utiliza José Sánchez, nuestro gran querido Joseph, desde el Instituto Descubre la Biblia, y me voy a hacer
Me voy a aferrar a la reflexión que él hace. Sus cabellos crespos, negros. ¿Dónde están los cabellos? En la cabeza. Entonces él dice que esos cabellos crespos son como churquitos, como churruscos, como cosas así enrolladitas negras, todas en su cabeza. Y propuso, que me pareció muy ingenioso, y es que él asemeja estos crespos negros en la cabeza de oro finísimo a la materialización de su pensamiento. Los cabellos crespos, negros, churcos, ondulados, medio enredados y negros, se pueden comparar a figuritas negras que pueden expresar su voluntad. Esas figuritas juntas unas con otras muestran la infinita voluntad del amado. Estas figuritas negras, esta cosa media que una con otra significa otra, pero si le agrego otra puede significar otra y tienen un sentido numérico y tienen también un sentido de figura y tiene también un sonido, un significado sonoro y si las revolvemos y las juntamos se hace una eternidad que no para nunca. Estas figuritas negras, todas diferentes pero semejantes, que pueden asemejar a una cabellera de crespos negros, que para la amada, para su pueblo, para nosotros es muy significante porque su voluntad en definitiva es la suma de todo lo que él piensa, todo lo que él habla, todo lo que anhelamos conocer de él. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Todo lo que él proclamó desde el principio y que un día puso en el corazón de los hombres y luego lo exclamó en Sinaí y luego no bastó con ello, sino que lo hizo carne. Todo esto que el hombre a través de la historia ha intentado entender, me llama la atención cómo podemos verlo de esta manera tan casi medio infantil, ¿no? Crespos negros en la cabeza como palabras, como sonidos, como dibujos que le dan a entender al hombre de una manera didáctica la voluntad de nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que es eterna y que nos sostiene y nos mantiene. Verso 2. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. Ella ya ha declarado que él es rubio, que es hermoso, que resalta entre millares, que es santo, que es puro. Y no solo exalta su cabeza, sino que ahora habla de sus ojos y habla de los ojos junto a arroyos de agua, sus ojos como palomas, y las palomas son como animales casi silenciosos, tiernos, como casi que no se pueden tocar. Y a mí me surge pensar que ella está hablando de una mirada silenciosa, sus ojos como palomas, una mirada silenciosa, calmada, mansa, fija junto a arroyos de aguas, fija en la corriente de este mundo, al movimiento generacional, mirando cómo pasan las naciones, las aguas sin detenerse ante sus ojos, esas aguas que van, que van, que van y no toman precaución de que hay unos ojos que le están mirando. Estas naciones que van generación tras generación y no se percatan que la mirada de su creador está presente. Pienso en que la amada que conoce la mirada de su amado deja clara la intención de él de acercarse. Lamentablemente, pareciera que su pueblo no tiene esa intención. Su pueblo esparcido entre las naciones, entre las muchas aguas, pero que él jamás ha quitado sus ojos de su escogida y está junto a los arroyos de estas aguas, esperando, pendiente, a veces insistiendo, a veces callando, un amor que espera. Salmos 11, verso 4. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos, sus palomas, ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está permanentemente desde su trono, viendo,
a este río de aguas, a esta corriente de aguas, todo el tiempo examinando a los hijos de los hombres. Salmo 66, verso 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, sobre las aguas. Los rebeldes no serán enaltecidos. Él está vigilante, está pendiente, está en control de todo lo que sucede. Él y su mirada no descansan. Jeremías 16, verso 17. Porque mis ojos, dice el Señor, están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Él ve la maldad de los hombres, él ve el pecado de su pueblo, él ve la rebelión, él ve la rebeldía, él ve la idolatría, él ve todo, todo, nada se le oculta de sus ojos. Pero no solo está mirando para acusar, no solo está, perdón, mirando para señalar y traer juicio. Jeremías 24, verso 6. También él dice, pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Sus ojos están incansables, pendientes, como unas palomas mansas, una mirada tierna, expectante, junto a estos arroyos de agua, junto a estas naciones que van conforme pasan los tiempos. Y él examinando a los hijos de los hombres, atalayando, vigilante, evaluando, mirando al impío, mirando al justo y poniendo en nosotros un propósito esperanzador de que nos tomará, nos edificará otra vez, no nos destruirá, nos plantará, no nos arrancará y nos llevará de nuevo a la tierra que nos ha prometido. Ojos como palomas, junto a los arroyos de las aguas, a estas naciones. Ojos que se lavan con leche y a la perfección colocados. Y pienso que se refiere a que son blancos, lavados con leche porque son puros, porque no hay malicia en ellos, no hay doble intención y son colocados perfectamente con la mira como debe ser para poder mirar con justicia y equidad. Qué bendición para nosotros que sus ojos, qué bendición para la amada que sus ojos, qué bendición para todos los que estamos volviendo que sus ojos se hayan detenido para mirarnos y no hayan seguido de largo, sino que haya puesto sus ojos sobre nosotros. Qué bendición, Padre, qué bendición, amado, que no dejes de mirarnos a pesar de nosotros mismos. Versículo 13. Sus mejillas como una era de especies aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, mejillas perfumadas y labios deliciosos. Ella está diciendo que sus mejillas huelen y que sus labios saben, gratos olores, gratos sabores. La amada ahora le dice a sus doncellas, ya no solo le habla de sus ojos, ya le empieza a hablar de sus mejillas, de sus labios. Está detallando el rostro del esposo, el semblante de su amado. A la mayoría nos pasa que al oler algo agradable, inmediatamente damos aprobación. Surge el recuerdo a veces, la añoranza cuando hay un grato olor. Nos hace sentir algo bonito y de pronto, si ese olor no es parte de algo que ya se vivió, sino algo en el momento, nuestra atención se dirige casi inmediatamente en busca de dónde viene ese aroma que nos cautiva. A mí, por ejemplo, me pasa mucho con la cocina. Me cautiva, hay un olor y mi atención se va hacia allí. Pero sin desviarnos del punto de este amor, ¿qué tal el aroma en nuestro hogar? Hagamos el ejercicio nosotros primero. ¿A qué estamos oliendo en casa? Porque puede ser que para el trabajo, para una reunión, para estar en Zoom, podemos mostrar un olor agradable, podemos maquillarlo, pero en casa, a puerta cerrada, ante los ojos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros parientes, de quienes nos rodean, ¿qué aroma estamos dando?
¿A qué estamos oliendo, varones? La esposa aquí exalta el olor, el aroma de su amado, el sabor de sus labios. ¿Qué están saboreando los nuestros de nosotros? No podemos negar que si hay algo agradable es un semblante que nos huela bien, que nos parezca bien. Y en gran parte, el semblante es el reflejo de nuestro interior, de nuestro corazón. Y aquí se puede evidenciar la palabra tanto en el semblante del amado como en el de la amada, porque la palabra es de doble filo. Proverbios capítulo 15, verso 13. El corazón alegre hermosea el rostro. Este es el amado. Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y esta es la amada. La amada está abatida porque su corazón está dolorido. Sin embargo, reconoce el semblante de su amado. Proverbios 17, verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Se acuerdan que la amada lo anhela para ser sanada? Ella reconoce que el Señor es un buen remedio para ella, porque reconoce que en Él hay algo que la sana, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta es ella. Ella tiene tristeza dentro y está enferma. Su amor está enfermo. Esta palabra, hermosa palabra, nos muestra estos dos extremos que nuestro interior puede reflejar en nuestro semblante. Nuestro interior reflejará a qué olemos por dentro. Genuinos, sin apariencias. Meditemos en esto. ¿A qué estamos oliendo? ¿Qué sabor estamos dando? ¿Qué están percibiendo de nosotros los que nos rodean? Porque para la amada está muy claro, el olor de su amado es inconfundible y el sabor de su amado es único. ¿A quién no le gustaría que se dijese eso de cada uno de nosotros, no? Y ella sigue, deja su rostro, deja su semblante y se va a sus manos. Dice, mi amado, no saben, mi amado, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, manos como anillos de oro engastados. Tuve que buscar qué querría decir engastado, buscar el significado, y encontré que engastar viene de una raíz que era encastrar, como encajar forzosamente, como apretadamente, como la fuerza. Entonces pienso que la amada recuerda que las manos de su amado no están vacías, nunca estuvieron vacías. En este caso, dice que están engastados de jacinto, es decir, que están rebosantes de jacinto, de flores hermosas, que para ella su amado nunca se presentó con las manos vacías. Qué hermoso, ¿no? Jamás. Ella lo recuerda con sus manos llenas, en este caso de flores hermosas. Y bueno, una amada, una mujer, le encanta el detalle de las flores. Supongo que a la mayoría le gusta este detalle y por eso creo que la palabra en este caso exalta este obsequio que el amado le presenta a su amada. Y aunque es un detalle especial, aunque las flores engalanan el cortejo, aunque las flores adornan la visita del amado y son un detalle hermoso, ella no deja de exaltar lo que sostienen las flores, sus manos que son como oro, otra vez hablando de pureza, otra vez hablando de sin mancha. Hablando de sin impurezas, unas manos que no están contaminadas, unas manos que se presentan llenas, manos que no están vacías, dando lo necesario para suplir y que no nos falte cosa alguna.
unas manos que se presentan no para recibir, sino para dar. Recordemos que el Señor dijo, no vine a ser servido, vine a servir. Unas manos que se prestan para sanar, para restaurar, para levantar, para animar, para corregir, para edificar. Unas manos que no se presentan para, heme aquí, bendíganme, llénenme. No, unas manos que se presentan para bendecir. Unas manos que se encargan de suplir. Zacarías, capítulo 13, verso 6. Y un día le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Por sus manos extendidas y dispuestas en esa cruz, tenemos lo necesario para estar con Él, por siempre y para siempre. Nos dio salvación en una, redención en otra, y podemos llenarnos de palabras con todo lo que nos ha dado con sus manos. Pero jamás sus manos estuvieron vacías, y al día de hoy siguen dispuestas para bendecirnos, para sanarnos, para embellecernos, para tomarnos, como lo anheló la esposa en el capítulo 2, que su mano izquierda sostenga mi cabeza y con su mano derecha me rodeen y me abracen. Sus manos siempre han estado dispuestas, sus manos intachables, sus manos que no conocieron pecado, sus manos limpias, están dispuestas a tomarnos a nosotros, como lo decía Lincoln hace un momento, viles, menospreciados, acabados y derrotados, están dispuestos para tomarnos, limpiarnos y hacernos suyos una vez más. Pero también en el verso 14 habla de su cuerpo, no solo sus manos llenas de cosas bellas para suplir nuestra necesidad, sino su cuerpo, y habla de su cuerpo como un claro marfil cubierto de zafiros. Y esto nos hacía pensar en casa de a qué se refería la amada. Marfil claro, un material tan codiciable. Y si es claro, sigue ella insistiendo con la pureza, pero está cubierto de zafiros. Y aquí yo pienso en que la amada le expone a las doncellas la hermosura del porte de su amado, la postura del amado, su entereza, su firmeza, lo elegante que es cuando él se presenta. Marfil claro. Pienso en su santidad. Marfil claro. Pienso de nuevo en su santidad. Esa santidad embellecida con zafiros, con piedras preciosas, que pienso que pueden ser sus virtudes, que embellecen, que adornan su santidad, que hermosean su santidad. Ahora la amada está dando testimonio que el amado es hermoso y bello por lo santo que es, y que su santidad es hermosa, comparándolo a sus ojos soñadores, porque ahora ella sueña despierta con esta majestuosidad, comparándolo con la blancura del marfil y la brillantez celeste de los zafiros. Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Dad al Señor la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante del Señor en la hermosura de la santidad. Por cuanto él, su santidad es hermosa, se nos insta a traer ante él y postrarnos delante de su hermosa santidad. Salmos 29, verso 2. Dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Salmos 110, verso 3. Tu pueblo se te ofrecerá un día voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Postrarnos ante la hermosura de su santidad, adorarle en la hermosura de su santidad y ofrecernos ante la hermosura de su santidad. La hermosura de su santidad derrite a su pueblo, lo conquista, lo enamora, lo atrae, y la respuesta será postrarse
adorarle y ofrecerse solamente a Él, porque su santidad es hermosa, como un blanco marfil lleno de zafiros celestes. La respuesta de la amada, cuando vea la hermosura de la santidad de su amado, está escrito, será postrarse, adorarle y ofrecerse. Heme aquí, Señor. Eres santo, eres santo, eres hermoso y por eso te deseamos, Señor. Verso 15. Ella sigue bajando y ahora se encuentra con sus piernas como columnas de mármol. Y me hace pensar en la firmeza, ¿no? que tiene el Señor, en la templanza, en la convicción, en las piernas bien puestas, que sostienen, que soportan, porque ella habla como columnas son, que resisten, que persisten, que son imbatibles, que no se pueden abatir, que no se pueden romper. Unas piernas fuertes, unas piernas que llaman la atención. Unas piernas que son como columnas, no de otra cosa, sino de mármol. Anda a romper un mármol. Mármol, wow. Firmeza, templanza, convicción. Bien puestas. Columnas que soportan. Y esto me hace pensar en Juan 19, verso 32 y 33. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. Sus piernas, como estuvo profetizado, ninguno de sus huesos debía quebrarse. Sus piernas que no pudieron quebrar. Piernas que sostuvieron el dolor silencioso y la obediencia sumisa en esa cruz. Piernas que pudieron sostener cualquier tentación, que pudieron sostener la fe ante cualquier murmullo, que pudieron sostener su firmeza ante cualquier señalamiento, piernas que dieron testimonio de fortaleza y de firmeza, de templanza, piernas que dieron testimonio de que en la fe se puede soportar. Se puede obedecer. Pero estas piernas, dice la amada, que están fundadas sobre basas de oro fino. ¿Cuáles serán las basas de una columna? Pues nosotros le podemos decir bases, ¿no? Las bases, las placas en las que se sostienen las columnas. Y si las columnas son las piernas, ¿cuáles serán esas basas en las que se fundan esas piernas? Bueno, yo deliberadamente y arbitrariamente pienso en sus pies. En sus pies son las bases de oro fino, que sostienen, en las que se fundan estas piernas. Los pies, sus pies de oro fino, pies hermosos. ¿Y cómo no reconocerlo si la palabra misma lo declara? Cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas en Isaías 52, verso 7. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hermosos son los pies del que trae alegres nuevas. ¿Será que esto condice con lo que estamos leyendo? Sus pies son puros, son hermosos, llaman la atención. Los pies hermosos los tiene aquel que trae alegres nuevas. Hermosos son los pies del que anuncia la paz. Hermosos son los pies del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. ¿Quién puede cumplir con esto? ¿Quién puede tener unos pies hermosos como está aquí escrito?
Lucas capítulo 4, verso 16 al 19. Hablando del Señor, de nuestro Salvador, y se vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, en Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién sino Él, Yeshua, a quien conocimos como Jesús de Nazaret? ¿Quién sino Él es quien, siendo el príncipe de paz, anunció la buena nueva, publicando salvación y declarando el reino de Dios se ha acercado? ¿Quién puede tener estos pies de oro fino? ¿Quién puede sostener estas piernas de mármol? Él es el único. Él es de quien se da testimonio de que hay pies hermosos que anuncian las buenas nuevas, que anuncia la paz, que trae nuevas del bien, que publica salvación y que declara a Sion: tu Dios reina. ¿No es hermoso todo Él? De pies a cabeza y de cabeza a pies, claro que sí, es hermoso. Por supuesto que sí, la palabra lo avala. Es hermoso. Y ella insiste. Su aspecto, todo su aspecto, es como el Líbano, escogido como los cedros. Aspecto como el Líbano. En hebreo es Lebanón, más o menos, que se traduce como blanco o algo que ha sido emblanquecido. Y a esta porción de territorio, que la conocemos como el Líbano, se le llama así en parte por las cumbres de sus montañas, de sus montes, cubiertas gran parte del tiempo por nieve, nieve blanca. Casi todo el año está cubierto sus montes por nieve. Entonces pienso que la esposa otra vez asemeja al aspecto íntegro, completo de su amado a la pureza. Su aspecto general es puro. Es tan excelso que también lo compara a un cedro escogido, a estos árboles que se usaban para mostrar elegancia, riqueza y poder en construcciones importantes, como la casa de David, que él, teniendo una casa de cedro imponente y hermosa, anheló también hacer una de mayor porte para su señor, por cuanto el arca moraba entre cortinas. Ella lo compara a estos cedros esbeltos, gigantes, hermosos, finamente escogidos para mostrar la riqueza, el poder y la elegancia de aquellos que gobiernan. Tan blanco como la nieve en los montes inconmovibles del Líbano, y tan firme e inconmovible como los cedros escogidos en el mismo territorio. Así es el amado para la amada. Un hombre impresionante, único, único entre millares. Verso 16. Y habla de su paladar. Ya lo exteriorizó todo y ahora va a exponer algo muy íntimo: su paladar. No saben, su paladar es dulcísimo. Y si dice dulcísimo es porque ella lo degustó, lo probó. El paladar por lo general se asocia al buen gusto. ¡Qué buen paladar tenemos! ¡Qué buen paladar tienes! Si se trata de saborear cosas, ¿no? Y aquí la amada está dejando claro que ella sabe a qué sabe el sabor del paladar de la amada. Ella sabe a lo que sabe el paladar de su amada. Es decir, la amada saboreó lo que hay en el paladar de la amada y da testimonio que eso que ella probó es dulcísimo. No encontró otra palabra y tuvo que exagerar
tuvo que extenderse en lo que ella saboreó y lo define como dulcísimo. ¿Se parecerá esto a lo que expresó el salmista? Salmo 119, verso 103. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca? Y es que, ¿qué otra cosa puede salir de la boca del amado, de la palabra, del paladar del amado, sino los dichos de su boca, sus palabras? Ella cierra esta descripción del amado con lo mejor que él tiene: su palabra. Lo que ella anheló en el principio de este canto de los cantos, los besos de su boca. Esto que anheló al comienzo de este viaje que hicimos, ahora lo declara una vez más, añorando ese sabor que la vivifica, ese sabor que la sostiene, ese sabor que la sustenta, ese sabor que la socorre, ese sabor que tanto extraña y que ya no está más. Proverbios 30, verso 5. Toda palabra de Dios, todo dicho de su boca, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y pareciera que ella puede arañar y echar mano a esto que acabamos de leer, porque está en la espera de que Él venga, está en la espera de que Él vuelva, está en la espera de que Él la encuentre. Por eso convoca a las doncellas: por favor, búsquenlo y díganle que me estoy muriendo de amor. Él esperó y yo no pude abrirle, pero ahora yo soy la que espero y anhelo que Él haga lo que yo no pude hacer. Su palabra, sus dichos, su voluntad, en él espera ahora la madre. Por ella, por su palabra, fueron hechas todas las cosas. Por ella fue ordenado el caos que había al principio. Por ella hubo vida. Por ella hay lo que no era. Él dice y es. Él dice y se hace. Su palabra es la que nos mantiene con esperanza. Tanto es así que aún despreciando su voluntad, Él hizo que su palabra se hiciese carne y lo más dulce de Él caminó entre su pueblo y expresó su voluntad, sus dichos, por los cuales viviremos, con los que nos sustentaremos y por los que esperaremos en Él y solo en Él. Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo se encarnó, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se hizo carne, lo más dulce se hizo carne y dio a probar de su dulzura. La puso en el corazón de los hombres, la puso y nos permitió saborearla. Él dio todo para que estemos con Él y en Él, para que abramos la puerta a tiempo y no terminar como la amada en este momento, añorando, recordando, anhelando, pudiendo haber estado ahora mismo, en este momento, deleitándose con el aroma de su amado y con el sabor de su esposo, pero no es así. No puede deleitarse en este momento. El aroma que tiene esa tierra mojada por el rocío de la noche. Y el sabor que tiene quizás es de sus lágrimas saladas y capaz de gotas de sangre por las heridas que tiene. Pudiendo él, ella ahora, estar, me perdonan la expresión, embriagada del amor, sumergida entre aromas y sabores con él en su lecho, por su mala decisión.
está abatida y abandonada en cualquier rincón. Y si esa fuera nuestra condición hoy, sepamos que aún tenemos esperanza, porque Él es fiel a su amor y Él es justo para perdonar. Él no se rinde. Primera de Juan, capítulo 1, verso del 1 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra que se encarnó, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, esa vida eterna que es Yeshua, y se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, amada, tirada en la calle, llorando, meditabunda, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yeshua, Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amada, es tiempo. Meditemos, reconozcamos, confesemos cuál es nuestra condición. No más tiradas en la calle, no más desolados, no más arruinados. Levantemos nuestra fe, levantemos nuestro corazón y busquémosle mientras Él pueda ser hallado. Porque Él calla por amor. Ya lo hemos dicho, si Él a veces hablara, ni nuestra sombra quedaría, pero aún puede ser hallado. Él está dispuesto. Levantémonos de nuestra condición y aceptemos ser amados como Él ama, pero también amémosle como Él quiere ser amado. Todo Él es codiciable. Todo Él es codiciable. ¡Wow! Y si antes reflexionamos al empezar, poniéndonos en la piel de la esposa, que acabamos de ver que aun cuando esa fuera nuestra condición, aún tenemos esperanza de ser restaurados. Yo les propongo ahora que sea el momento de reflexionar en ellas, en nuestras esposas. ¿Qué concepto tienen ellas de nosotros? Porque ella está diciendo, y culmina su discurso a la doncella diciendo, él, mujeres, él es todo codiciable. No tiene una falla, no tiene nada, no tiene una arruga, no tiene algo que me desagrade. Todo, todo por donde lo mire, su cabeza, sus cabellos, sus ojos, sus labios, su boca, sus manos, sus piernas, su torso, su cuerpo, sus pies, todo, todo por donde lo mire, él es codiciable. ¿Qué concepto tendrán nuestras esposas de nosotros? Hemos visto un derroche de detalles de la amada que dejan en alto, por encima de cualquiera, esta condición del amado. ¿Qué dirían nuestras esposas si sus semejantes, sus amigas, sus hermanas le preguntan, ¿y tu esposo? ¿Qué tiene para que sigas con él? ¿Qué es tu esposo? ¿Cómo es él? ¿Qué dirían nuestras esposas, hermanos? Se desbordarían sin calcular y sin medir palabras como una doncella enamorada, o tendrían que pensar para usar frases hechas, frases de cajón,
para ser respetuosas, para no hacernos quedar mal. ¿Serían honestas? ¿Honestamente tendrían algo para decir? ¿Podrían decir ellas, él es todo codiciable para mí? Mi anhelo personal es que nuestras esposas alaben a nuestro Dios por la obra que Él hace en nosotros, que adoren al Creador por conceder de su Espíritu en nosotros, que agraden a nuestro Señor por la fe al ver que su palabra crece en nosotros. De lo contrario, es muy probable que ellas, en silencio y sin darse cuenta, sumen y sumen cada vez más silencios, silencios y silencios, y no habrán muchas palabras para descubrir, para describir a sus esposos, que a veces parecemos más compañeros de viaje que amados incondicionales. Me hago preguntas. ¿Qué olor les estamos acercando hoy a nuestras esposas? ¿Qué sabor les estamos ofreciendo hoy? ¿Con qué aroma las podemos hoy seducir? ¿Con qué sazón podemos hoy derretir sus corazones, sus paladares? Pienso que si no es con la palabra hecha carne en nosotros, será muy, muy difícil. Pero bendito es nuestro Dios, que nos tiene reunidos para recordarnos que hoy es el día que Él creó y que regocijándonos en Él tendremos paz para intentar de nuevo hacer nuestra tarea lo mejor posible, como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende de Él. Para que de pronto podamos escuchar a nuestra esposa un día decir, tal es mi amado. ¡Wow! Sería impresionante. Y ella, nuestra esposa, sea la que publique la obra del Señor en nosotros y no nosotros mismos. Y para aquel que no está con su esposa ahora por diferentes motivos, quizás pueda escuchar también, siendo siervo del Señor y sirviendo al cuerpo del Mesías, que escuche a la esposa del Señor, a la congregación del Señor, decir de usted que no está con su esposa, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Reflexionemos en esto. ¿Somos la esposa digna para el Señor? ¿Estamos cuidando de estar prestas a abrir la puerta cada vez que Él llama? ¿Como esposa estamos dispuestos a no hacerlo esperar? ¿O lamentablemente estamos en una condición que, de urgencia en la que necesitamos ser sanados otra vez? Pero también pensemos en como esposos, ¿qué estamos generando en nuestras esposas? ¿Qué expectativa estamos supliendo en ellas? ¿O ellas tendrán todavía más dudas que certezas? ¿O quizás en ellas está el Señor permitiendo que crezca este concepto de tal es mi amado, tal es mi amigo? El amor que espera. Con esto concluimos Cantares capítulo 5. Un amor que espera. Un amor que espera, refiriéndonos al amado, que espera que ella reaccione, que espera que ella le acepte, que espera que ella no tenga que explicar mucho, simplemente se presente y él se encarga del resto. Pero también ella, un amor que espera que él venga, porque está enferma de amor, que espera ser sanada y salvada. Ambos esperan, ambos se anhelan,
Ambos se necesitan. Y él no va a escoger a otra. Y ella no va a esperar a otra. Gracias, varones. Vamos a orar juntos por este amor que sabe esperar, por este amor que todo lo soporta. Padre, alabamos tu nombre y bendecimos, Señor, tu obra en nosotros. Gracias, Dios mío, por concedernos meditar en ti que eres amor, en ti que eres amor, un amor que insiste, un amor que también calla, un amor que también ha esperado hasta el día de hoy. Ten misericordia de nosotros, Padre. Si aún damos más valor a nuestra situación que a tu propuesta, Señor, que a tu voluntad, y no hemos abierto la puerta. Perdónanos, Señor, si abriéndola hemos visto que ha pasado alguna oportunidad y ahora estamos con frustración. Perdónanos, Señor. Perdónanos por mirar atrás y no añorar lo que tú has escrito. Perdónanos, Señor, por mirar nuestras heridas y nuestra bajeza y no contemplar la hermosura de tu santidad. Perdónanos, Señor, por prestar más atención a lo que hay a nuestro alrededor y no a lo que tú has puesto adentro nuestro. Pero ahora nos dedicamos a ti, nos ofrecemos voluntariamente a ti, nos postramos, Señor, ante ti y adoramos, Dios mío, lo que tú eres. Concédenos, Señor, ser sanados, ser sanados, ser sanados, Dios mío, con este amor que espera, tu amor, Señor, que no renuncia, que no desiste. Gracias, Señor, por insistir. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor, con quien nos redimiste del pecado y del mundo, decimos amén y en ti esperamos. Gracias, Padre. Gracias, varones. Esto fue Cantar de los Cantares, capítulo 5, el verso 9 al 16. Bendiciones. Gracias, Diego, querido. Qué bendición este estudio, de verdad. Me impactó muchísimo, muchísimo el saber de que nosotros vamos a ser el testimonio como varones de que nuestra esposa glorifique a Dios. Que la obra que Él hizo en nosotros sea aquello para nuestras esposas que demuestre que hay dioses en Israel y que hay un Dios verdadero que cambia vidas, que cambia aún el corazón duro de aquellos que anhelamos ser cambiados.